¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? No se asuste tanto. No está frente al demonio. No estoy asustada. Más vale que se vaya. ¿Qué es lo que quiere? Con usted nada. ¿Dónde está Aimé? ¿Aimé? ¿Busca a mi hermana? No está. No tengo por qué informarle y le ruego que se marche. Salió con su mamá. Eso a usted no le importa. Ah, no sabía que las monjas fueran tan enojonas. No voy a tolerar sus estúpidas burlas y si no se va... Además, nunca había visto a una tan bonita. Voy a llamar a los criados. En esta casa solamente hay una criada. ¿Es por eso que se metió de monja? ¿No soporta que la toque un hombre? Lárguese. Está bien, me voy. Dígale a Aimé que vine. Que Dios la guarde. Santa Mónica. Alto, de cabello oscuro, largo. Llevaba botas. Llevaba una camisa de manta, ¿lo conoces? Joven y buen mozo. Sí. Virgen del cielo, ¿de veras? ¿Sabes quién es? Bueno, si era muy buen mozo y grandote. Ajá. A lo mejor era Juan del Diablo. Juan del Diablo, el contrabandista. Catalina, qué gusto verte. El gusto es mío, prima. Te agradezco la invitación. Trajiste a Aimé, qué bueno. Espero no ser inoportuna. De ninguna manera. Es un placer verla de nuevo. Gracias. ¿Y Mónica por qué no vino? Me dijo Andrés que está en la casa. Sí, llegó de visita, pero prefirió quedarse. Bueno, pero pasen, por favor, pasen. Gracias. Siéntense. Decidimos venir a San Pedro por un asunto de Andrés, pero me regreso pasado mañana. Yo me quedaré unos días más. Me daría mucho gusto visitarlas, si usted me lo permite. Sí, claro que sí. Andrés quiso que preparáramos una cena más formal y no la sencilla merienda con chocolate. Me gustaría enseñarle algo. ¿Ya da su permiso para que me acompañe al despacho? Sí, sí, por supuesto. Con permiso. Pasa, pasa. ¿A qué se debe la invitación? No me digas que Andrés ya va a pedir la mano de Aimé. Le traje un obsequio. ¿A mí? Solo que... Aimé, no creo que no te hayas dado cuenta de lo que siento por ti. Pero es que... Entiendo tu desconcierto, pero escúchame. Cuando mi mamá me hizo ese compromiso con tu hermana, yo apenas era un niño. De acuerdo. Pero no se ha podido retrasar más este asunto. Y como bien dice Andrés, si todos creen que la decisión de romper fue de Mónica, él está en su derecho de buscarse otra novia. Sí, por supuesto, pero Mónica se va a sentir terriblemente humillada al darse cuenta que Andrés lo hizo con su propia hermana. ¿Y qué podemos hacer? Pues esperar un poco más. ¿Crees que no intenté convencerlo? Pero no quiere, dice que está muy enamorado. Anda, tómate tu jerez. Ay. Lo único que podemos hacer es no hablar con nadie de esto. Y tú también pídele a Aimé que no le diga nada a Mónica. Por lo menos por un tiempo.
Ay, ya, Catalina, no seas tan dramática. A Mónica se le pasará. Ándale, ándale. Entonces, tú fuiste el que rompió el compromiso. Es que para mí nunca existió. Sí. Te entiendo. Y cuando te vi en México me enamoré. Te quiero, Aimé. De veras. Quiero casarme contigo. ¿Por qué no contestas? ¿No sientes nada por mí? No. Solo que todavía no lo puedo creer. ¿Quieres pensarlo unos días? No. Es decir, no niego que me agradas mucho. ¿Entonces? Preocupa la reacción de Mónica. Yo también me siento incómodo. Pero tú no tienes la culpa de nada. Además, ella te dijo que la decisión de romper el compromiso fue de ella. Tú no tienes que decirle que estás enterada de la verdad. ¿Eso sí? Por favor, Aimé. Siquiera dame una esperanza. Y algo. Está bien. Tiene vocación. Si decidió eso fue por la pena, por la decepción. Tengo miedo de que cuando se le pase se arrepienta. Es tan joven. ¿Por qué no hablas con Fray Domingo? Pídele que la rechace. Ah, no. Ella no me lo iba a perdonar nunca. Aimé acaba de decirme que sí. Ay, hijo, te felicito. Los felicito. Ya voy. Ya voy. ¿Quién es? Juan. Hola. ¿Qué horas son estas de venir? No es tan tarde. Para mí sí, ya sabes que me retiro temprano. Si quiere, regreso mañana. No, 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 pase. Gracias. Siéntate. ¿Cómo has estado? Bien, ¿y usted? Con uno que otro problema, pero no me quejo. Hacía tiempo que no te veía. No me digas que estás metido en algún lío. No, acabo de llegar de viaje, me fue bastante bien. Contrabando otra vez. ¿Qué otra me queda? Eso lo hemos discutido muchas veces, Juan. Nunca hemos estado de acuerdo. Uno de estos días te van a prender, Juan. Deberías cambiar de vida. ¿Meterme de criado? Porque es el único trabajo al que tiene derecho alguien como yo. Yo te dije que puedo darte mi apellido. Y se lo vuelvo a agradecer, don Noel. Pero el día en que acepte un apellido va a ser el que me corresponda. Sabes que eso nunca sucederá. Nunca es una palabra que no existe en mi vocabulario. Eres demasiado orgulloso, Juan. Es el orgullo de los Alcázar. Algo tengo que haber heredado de ese perro que fue mi padre. Y no traté de defenderlo, don Noel. Me dijeron que Andrés ya regresó. Parece que sí. No debe importarle mucho su hacienda si la abandonó durante tantos años. No he estado estudiando en Europa, viajando. Y tengo entendido que Campo Real marcha muy bien. Doña Sofía ha resultado ser una magnífica administradora. Querrá decir negrera. Todo el mundo sabe que abona sus cosechas con la sangre de los peones. Ah, tal vez con Andrés las cosas cambien. ¿Andrés? Si sigue siendo el miedoso que conocí de niño, dudo mucho que tenga agallas para imponerse a su santa madre. Pero no vine a hablar de eso. ¿No pedirle un favor? Hay una huérfana que vive en la cantina del Tuerto. Se llama Azucena. Quiero sacarla de ahí, colocarla como criada en alguna casa decente. ¿Me puede ayudar?
Bueno, las dejo sanas y salvas y me despido. Gracias por traernos. ¿Puedo visitar a May mañana? Sí, hijo. Hasta mañana, entonces. Hasta mañana. No puedo creer. Has tenido suerte, hija. Pero por lo que más quieras, no le digas nada a tu hermana. Y eso me parece una tontería. Además, fue ella la que rompió el compromiso, ¿no? No puede pretender que Andrés se quede para vestir santos toda la vida. De todos modos, fue una decisión que tomamos entre tu tía Sofía y yo. Y Andrés estuvo de acuerdo. Y no quiero seguir discutiendo. Estoy muy cansada. Me voy a acostar. Buenas noches. Que descanse. Arreglaste el cuarto. Estaba haciéndolo. Pero tu caridad cristiana no incluye a tu hermana, ¿verdad? Te digo que estaba haciéndolo cuando de pronto por esa puerta entró un individuo buscándote. ¿Tú qué tienes que ver con ese delincuente al que le dicen Juan del Diablo? ¿Juan estuvo aquí? Sí. Entró como Pedro por su casa y llamándote por tu nombre. Es un hombre que no anda muy bien de la cabeza. Un marinero que a veces me vende pescado. Tengo mucho más tiempo que tú de vivir aquí. Y Juan del Diablo no es precisamente un marinero que vende pescado. Es un hombre horrible, es un asesino, un contrabandista. ¿De veras? Pero eso te hace. Mira, hermanita. No estoy dispuesta a soportar tus regaños ni tus sarcasmos. Conocí a ese infeliz en la playa y crucé dos o tres palabras con él. ¿Ok? Ni siquiera puedo hablar con la gente. ¿Crees que soy tonta? Tuvo que haber mucho más que dos palabras para que ese insolente se atreviera a entrar a tu recámara de noche. Y encima dejarte un recado. Dígale a Aimé que la busque. Te dije, está medio loco. ¿Loco o no? Te advierto una cosa. Si en la capital te has acostumbrado a coquetear hasta con las piedras, aquí no se te va a permitir. No vas a darle un disgusto a mi madre. Y mucho menos ensuciar el buen nombre de nuestra familia. ¿Ensuciar el nombre de la familia? Hipócrita. Mustia. Llegaste. ¿Creíste que no iba a hacerlo? Bésame. Por favor, bésame. Me mandaste estas horribles pesadillas para ponerme a prueba. Así como tú fuiste tentado por el demonio en el desierto.
lo acepto. Por favor, no te ensañes conmigo. Soy débil. Soy mujer. Ten piedad. Sufro mucho. Ayúdame. Dame verdad. Por supuesto. Juan, es hermoso. Ponme. Gracias. Es precioso. Pero te tengo que regañar. ¿Por qué? Porque he venido a mi casa. Ah, ¿te refieres a tu hermana? Sí, estaba furiosa. Tuve que inventarle que eras un pescador con el que hablaba de vez en cuando. Sí, no te rías. ¿Y te lo creyó? No sé, pero hiciste muy mal. Mi hermana puede ser... es mi amiga. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? ¿Tiene influencias allá arriba? ¿O va a rezar para que el mar se trague mi barco? Es cosa de tomarlo de la izquierda. ¿Y tú? ¿Cómo estás tomando lo nuestro? Que te advierto que me estoy enamorando. Yo también te quiero. Quiero mucho. Solo que... te duele mucho. Pero tú y yo somos tan distintos. Claro. Tú eres mujer y yo hombre. Si te refieres a que tú eres una condesa y yo un paria, te recuerdo que tú fuiste la que me buscó. Y tuviste lo que querías, ¿no? Pero como te dije un día, tú me perteneces. Y no me gusta que me quiten lo que es mío. Tengo cosas que hacer. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Bueno, está bien. Te busco en la tardecita. Pero ya vete, por favor. Ah, una cosa. Salúdame a Santa Mónica. Ya. ¿No te has vuelto loca? ¿Qué te pasa? Te vi allá afuera con ese individuo. ¿Crees has perdido el juicio, la decencia? Basta ya. Tú no eres ninguna santa. Solo engañas a todo el mundo, sino a la misma iglesia. ¿Acaso es verdadera tu vocación? Fue lo único que se te ocurrió para esconder que Andrés te rechazó. ¿Quién te dijo eso? Además, no es cierto. Es una mentira. Ya, Mónica, por favor. Estoy enterada de todo. Y lo sé.
que Andrés acaba de decirme que quiere casarse conmigo. Escúchame, Mónica. Me da mucha pena todo esto. Pero Andrés había olvidado su compromiso contigo. No sabía que era tu novio. Cuando nos vimos en la capital, le gusté y se enamoró de mí. Te juro que yo no hice nada. Ni siquiera lo sospechaba hasta que hoy me lo dijo. Mira. Aquí está el anillo de compromiso. A lo mejor si te hubiera visto antes, las cosas serían diferentes. Entiéndeme, por favor. Andrés es un buen partido. Me quiere. Por favor, no eches a perder mi vida. Y te repito que entre Juan y yo no hay nada. No lo voy a volver a ver. Buenos días, Lupe. Buenos. ¿Mi mamá ya se levantó? No, niña. ¿Y mi hermana? Tampoco la he visto. Mónica. Mónica. ¿Puedo entrar? Mónica. Mónica, Mónica, ¿qué tienes? Jesús. ¡Mamá! ¡Mamita! No, por favor. No, Andrés. No lo hagas. No quiero. No, ya no. ¿Pero por qué? Mónica, hija, ¿qué tienes, hija? Dile a Lupe que vaya por el doctor Bustillo. ¡Rápido, rápido! ¿Qué tienes, mi cielo? ¿Qué te duele, Mónica? ¡Ay, Dios mío! ¡Hija! Quiero hacerlo, mamá. Así que, por favor, no insistas. Es que no entiendo por qué eres tan necio. No es necedad. Es un deber. Se lo prometí a mi papá en su lecho de muerte. Y quiero cumplir. ¿Cumplir qué? Ese hombre no tiene remedio. Es un delincuente, un matón. Si te involucras con él, te vas a arrepentir. Correré el riesgo. ¿Y dónde lo vas a buscar? ¿En las tabernas del puerto o en los burdeles? Si es tan conocido como dices, cualquiera me podrá informar. ¿Y vas a atreverte a andar por ahí preguntando? No te apures. Seguramente Noel Mancera sabrá algo. Por favor, hijo, no tiene caso. No es decente que te mezcles con esa gentuza. Nos vemos, mamá.
yo, Juan. Pásale. ¿Qué? ¿Ya vendiste todo? Casi, nada más quedan unas telas en la bodega. ¿Le dijiste a Azucena que al rato paso por ella? Sí, y se puso bien brava. Cuando le dije que la vas a llevar a la casa del licenciado, dice que te quieres deshacer de ella, porque tienes a otra. ¿El collar que compraste era para esa mujer? Sí. Nunca antes habías hecho un regalo tan caro. Sí, lo que pasa es que ella no está acostumbrada a las baratijas. Además, valió la pena. No me digas que te has enamorado. Puede ser. Don Noel, ¿no me reconoce? Soy Andrés. Andrés Alcázar. ¿Andrés? ¿Pero eres tú realmente? En carne y hueso. Muchacho, déjame abrazarte. Qué gusto verte como has cambiado. Eres un real mozo, caramba. Qué barbaridad. Bastante parecido a tu señora madre, pero con todo el aire, la estampa de los Alcázar. Pues siéntate, siéntate. Gracias. Caray, esto hay que celebrarlo. Tomamos algo. Lo que usted quiera, don Noel. Brandy, coñac. Ah, ya sé. Tequila. ¿O no te agrada nuestra bebida? Por supuesto que sí. Pero cuéntame, ¿cómo te ha ido? Regresaste hace días, ¿verdad? Pero si no es de los pulmones ni del vientre, ¿qué puede ser, doctor? No sé. Vamos a esperar a que la fiebre ceda un poco. De todos modos, le voy a mandar un tónico porque la veo bastante desmejorada. ¿Será fiebre de nervios, doctor? ¿Por qué lo pregunta? Es que últimamente ha tenido ciertos disgustos. ¿Información clara sobre qué? Estoy seguro que no ha olvidado a ese muchacho, Juan. Usted mismo lo llevó a la hacienda. Mi madre dice que se hace llamar Juan del Diablo y que es un delincuente. ¿Para qué quiere saber de él? Tal vez usted no lo sepa, pero mi padre antes de morir me pidió que lo cuidara, que no lo desamparara nunca. Desgraciadamente yo era muy chico y mi madre me metió a un colegio, me mandó al extranjero, pero ahora que he vuelto quiero cumplir. ¿Y doña Sofía qué dice? Bueno, ella no está de acuerdo, pero ya soy suficientemente mayor como para tomar mis propias decisiones. Bueno, Juan no es precisamente el tipo de hombre que necesite ser protegido. Él se basta a sí mismo. Pero si está en un mal camino, yo podría ayudarlo a convertirse en una persona de bien. ¿Qué pasa? No es fácil para mí de explicar, Andrés, y menos para ti entender. Eres hijo de familia, rico. Has tenido una vida fácil, mientras que Juan se ha criado solo en los arrabales, teniendo que defenderse con uñas y dientes. ¿Pero es verdad lo que dice mi mamá? Que es rudo, audaz, y se dedica a negocios poco limpios. Sí. Pero también es cierto que es noble, generoso, y muy querido por los pobres. Los defiende, los protege, les da de comer. Bueno, eso habla bien de él. Quizá nunca se haya encontrado con alguien que le tienda la mano. Pero yo podría ofrecerle, por ejemplo, el puesto de capataz de Campo Real. Dudo mucho que acepte tu proposición. No lo conoces. Juan es dueño de su vida. Está acostumbrado a mandar, no obedecer. De todos modos, quiero intentarlo. No te lo aconsejo. ¿Por qué? Porque Juan es un rebelde, antigobierno. No tiene buena opinión de los de tu clase. Pero fuimos amigos. Él no puede olvidar eso. ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿Qué lugares frecuenta?
Le advierto, don Noel, que soy muy terco. Y si usted no me lo dice, yo lo averiguaré en otro lado. Cuando está en San Pedro, acostumbra a comer en la taberna del Tuerto. Luego de recoger ese tónico, llevas el recado y te regresas enseguida. ¿Entendiste, Lupe? Sí, señora. ¿A dónde la mandaste? A la botica por un tónico que el doctor le mandó a tu hermana. Y avisar al convento que hoy no va a poder volver. ¿Qué dijo el médico? ¿Qué tiene? Pues no sabe. Nunca debí permitirle esa locura de entrar al convento. Es una vida demasiado dura para ella. Pero en cuanto se alivie, voy a insistir. No permitiré que regrese. Toca, mija. Andrés, no pensé que vinieras tan pronto. ¿Por qué? ¿Ya te arrepentiste? ¿No quieres verme? Por supuesto que sí. Es que estamos un tanto preocupadas. Mónica amaneció enferma. ¿De qué? Tiene mucha fiebre. ¿Ya la vio el médico? Sí. Parece que comió algo que le hizo daño. Mi mamá la está cuidando. Me pasé la noche pensando en ti. Andrés, por favor. Quiero besarte, abrazarte. Sentir que realmente te amo. Pero es que no es decente. Mejor vete, porque mi mamá no va a poder estar con nosotros. ¿Por qué no vuelves mañana? Entiende, por favor. Es más, ni siquiera debía haber permitido que pasaras. Pero ya que estoy aquí, no me va a dar un beso. Está bien. Mañana entonces a las 11. De acuerdo. Azucena, saluda al licenciado. No tiene muy buenos modales, que digamos. Es un tanto arisca, pero sabe trabajar. Si no se porta bien, nomás me avisa. Bueno, muchacha, ve a la cocina. Ponte a las órdenes de Paquita. ¿Por ahí? ¿Vendrás a verme? Claro. Bueno, con permiso. Trataré de buscarle acomodo lo más pronto posible, pero no será fácil. Es demasiado bonita para el gusto de las señoras. Supongo que sí. Bueno, no sabe cuánto se lo agradezco. Gracias. Espera. En la mañana recibí una visita. Andrés Alcázar estuvo aquí. Preguntó por ti. ¿Por mí? ¿A poco me recuerda? Sí, sí, con mucho afecto. No me diga. ¿Está enterado? ¿Que eres su medio hermano? No. ¿Entonces por qué pregunto por mí? Bueno, dice que su padre, antes de morir, le pidió que nunca te desamparara. ¿Se le ocurre cumplir ahora, después de tanto tiempo? Es un poco tarde, ¿no cree? Yo quisiera pedirte, Juan, lo escuches. Andrés es un buen muchacho, bien intencionado, quiere ayudarte. Eso lo hubiera hecho hace 15 años. En ese entonces tal vez sí hubiera agradecido la ayuda de quien fuera. Pero en cambio su señora madre me corrió como si fuera un perro sarnoso. Doña Sofía tiene su carácter, pero Andrés es diferente y está muy interesado en ti, de veras. Pero yo no. No necesito ni su amistad, ni su ayuda. Y si vuelve a verlo, mejor dígale que no se cruce en mi camino, por favor.
Conozco a un hombre llamado Juan. Juan del Diablo. No lo conozco. Sí lo conoces. Y como me dijeron que aquí viene a comer, voy a esperarlo. ¿Tienes coñac? Sí, señor. Dame una botella y un vaso que esté limpio. Sí, está casi fresca. Bueno, voy a decirle a Lupe que le traiga el caldo. Despiertas. Ay, nos diste un susto. ¿Sí? Amaneciste con un calenturón espantoso. Hasta tuvimos que llamar al médico. ¿Qué te pasó? No me digas que fue por lo que te dije anoche. No le he dicho nada a mi mamá, no te apures. Mónica, de verdad me da mucha pena. Está bien. No te preocupes tanto. Mejor olvídalo. Estuve pensando. Mañana Andrés vendrá a visitarme. Y si tú te muestras normal y me felicitas, pensará que tu vocación es verdadera. Y mi mamá creerá que no te afectó tanto. Hermanita, es lo mejor. De verdad. Para todo. Al fin llegas, maldito muchacho. Es que se armó un pleito en el mercado y no me podían despachar. Ahí viene el capitán. ¿Ya está mi comida? El señor te está esperando.